Cracks, bienvenidos a un nuevo video. Y para todos los que son nuevos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedan ver toda la información más importante en el canal de Ala Tirán, Universo de Cracks, que siempre les estamos subiendo contenido buenísimo para todos los fanáticos del fútbol. Yo soy Beth Flores y ahora sí que rodé el video. Así es, hermanito, y en este video te voy a mostrar el karma. Luis Suárez brilla, el Barcelona se hunde y Messi tenía razón. Una canallada, una locura lo que se hizo con Lucho Suárez. Hoy los azulgranas extrañan sus goles. El uruguayo le dio la victoria hoy al Atlético, que mira a todos desde arriba. Y además, hermanito, el Real Madrid despide este 2020 con un amargo empate 1-1 frente al Elche. ¡Ah, Jesús, dejaste escapar solito al Atlético! Y ahora sí, hermanito, vamos a darle con todo. Pero antes, hermanito, quiero recordarte que aún puedes participar de la rifa de OneFootball. 1 millón de FIFA Points en juego. En la descripción de este video te dejo un enlace para que vayas, te registres. Son dos pasos sencillos, descargas la aplicación y completas un formulario muy sencillo. Aquí te lo voy a mostrar en pantalla. Pero qué sencillo, hermanito. El link para participar está en la descripción de este video. Así que participa ya. OneFootball. Perfecto, hermanito, yo me pregunto quién fue el genio para darle un premio que decidió echar a Lucho Suárez en el Barcelona. Pues esa mente brillante despidió a uno de los más grandes goleadores mundiales de los últimos tiempos. Le pagó el contrato vigente. Esto sí que yo no lo supero. El Barcelona le pagó 6.5 millones al Atlético de Madrid para que acepte llevarse gratis a Lucho Suárez. En cambio, el Barcelona decidió quedarse con Griezmann, que no ha servido para nada, por quien abonó 135 millones al Atlético. El equipo de Simeone va puntero y volvió a ganar hoy 1-0 con gol de Lucho Suárez. Se merece cárcel el que hizo eso en el Barcelona. Reforzó a un rival directo y decepcionó a su principal estrella, que es Messi, echando a su amigo, a su socio ideal, el socio ideal que hoy brilla y el Barcelona se hunde. Y como lo dijo el propio Messi, sí, Messi tenía razón. Lo de Luis Suárez me pareció una locura cómo se hicieron las cosas. Se fue gratis, pagándole los años de contrato y a un equipo que lucha por los mismos objetivos que nosotros. Ah, sí, Messi, tú tienes toda la razón. Lo que le está pasando al Barcelona es el karma, bro. Y saben, me alegro mucho por Lucho Suárez. Qué bonito verlo así de contento. Merecía volver a estar así. 8 goles en 11 partidos desde que llegó al Atlético de Madrid. Luis Suárez es un depredador del gol. Sigue vigente por más que algunos decían que estaba roto, que no podía más, que estaba gordo. No, papito, a Lucho dámelo siempre. Así es, crack, Atlético de Madrid 1, Getafe 0. Los rojiblancos resolvieron otro partido complicado, la verdad. El héroe de la noche fue Lucho Suárez. Y con este gran triunfo de la mano de Suárez, los colchoneros, siendo líderes, pese a tener 2 partidos menos. Vaya manera de Simeone celebrar los 500 partidos como DT colchonero. Líder absoluto y cierre del 2020 con alegría. Y cambiamos de bando porque el Real Madrid, que venía enrachado, intratable, no pudo ganar su último partido del año. Sí, hermanito, los del Calvo Sisu cerraron el año con un empate. Abrió el marcador el eterno Luka Modric, empató de penal Fidel Chávez, Courtois salvó sobre el final. ¡Ay, una lástima, Madrid! Dejaste escapar los puntos y el Atlético quedó solo en la cima. Lo rescatable es lo bien que le hace al Real Madrid cuando Modric está en buen nivel. El croata aporta la ofensiva, pero también en sacrificio sin dejar de correr. Y algunos decían que estaba viejo para jugar en el Madrid. Y la verdad, hermanito, no me gustó para nada este Real Madrid que vi hoy. Parecía un Madrid de inicio de temporada, un equipo plano y con muy poquito ritmo de juego. Dejar escapar 2 puntos en este tipo de partidos es un gran paso hacia atrás. Y más aún ante un Atlético que está demostrando una gran solidez y que se va a dejar poco. Y te pregunto, hermanito, ¿está Marcelo para ser titular en el Madrid? Respondan ustedes. Y cierro el video, cracks, con Zlatan Ibrahimovic y su última locura para despedir el año. Alguien dijo frío, Zlatan es el frío.